My Storybrook y este es el último video del año. Y sí, hoy les traigo los mejores libros que leí en el año 2014. Este año leí, según Goodreads, 66 libros, pero eso no cuenta las relecturas, y releí como 20 libros. Mientras que el año pasado leí 77 libros, y de estos 66 libros hubieron como 8 que destacaron sobre el resto y que yo amé demasiado, pero siento que el año pasado leí mejores libros. No sé por qué será, que el año pasado era más novata leyendo. Entonces como que cualquier cosa que me, no sé, que me cautivara, era ya automáticamente mi libro favorito. Este año soy un poco más crítica y supongo que va a ser así los años que vienen. 2015, que viene mañana. Y tengo miedo, porque 2015 va a ser un año de muchos cambios. Pero filo. Comencemos con los mejores libros que leí este año. El primer libro que tiene que estar sí o sí dentro de estos libros es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte de J.K. Rowling. Yo lo amé completamente. Si no has leído los libros, igual deben hacerlo, porque son mil veces mejor que las películas, y las películas son fantásticas. Así que sí, esta es una perfecta y bella conclusión. Me hizo llorar, me hizo reír, me hizo sentirlo todo, y me encanta, me encanta, me encanta. Eso sí, igual quedé con unas cuantas dudas cuando terminé el libro, que si yo hubiese leído el libro cuando salió el libro, hubiese quedado un poco enojada, pero ahora, como ya han pasado varios años desde la publicación de este libro, como que estas dudas ya se resolvieron. Pero en ese entonces, cuando yo leí el libro y no sabía cuál era la respuesta a mis dudas, estaba como súper frustrada. Pero sí, obviamente le di 5 estrellas de 5 en Goodreads. Es Harry Potter, después de todo. Otro libro que yo amé y que, oh, perfección pura, es Ignite Me de Tahereh Mafi. Este es el tercer libro de la trilogía de Shatter Me. He hablado mucho de esta trilogía en el canal, es una de mis trilogías favoritas. Es una distopía, pero los libros en sí no están tan concentrados en el mundo en general y la construcción de este, sino que los personajes y la evolución de los personajes, como por ejemplo la personaje principal, Juliet, que en el primer libro es una niña llorona que a todos nos cae mal porque es como súper estresante, se entiende, pero es como ya demasiado. Cómo esta personaje se transforma a una persona muy valiente, que cree en sí misma, que no le importa lo que piense el resto de ella, y en verdad que es fantástico el hecho de que Tahereh Mafi haya podido escribir eso y que lo haya hecho bien. Como que la transición de ser nada a ser esta cosa súper genial no es brusca, es como muy sutil y está demasiado bien hecha, y me encanta. Y además que los personajes son todos personajes de los que tú te puedes enamorar. O sea, obviamente hay personajes que tú odias y hay personajes que tú no puedes evitar amar, ya sean malos, ya sean buenos, y en verdad que me encanta la serie, me encantó. La conclusión fue una conclusión perfecta. Estoy completamente satisfecha con el final, y todo el mundo debe leer esta trilogía y conocer las maravillas y fangirlear conmigo, porque en verdad yo fangirleo con todos en cualquier momento de esta trilogía. Unearthly de Cynthia Hand. Este es un libro que me sorprendió demasiado. Yo entré a este libro esperando disfrutarlo como ya un libro que me ayuda a pasar el rato. Leí la primera página y no pude parar hasta terminar el libro. Tengo una reseña de este libro por si están más interesados, creo que es de la trilogía completa, les voy a dejar link por acá. Pero tienen que saber que es un libro de ángeles, y no lo juzguen por ser de ángeles, que es lo que he dicho mil veces, porque a mí, yo tampoco soy una gran fan de este género. No sé, en verdad no sé por qué rayos comencé a leer este libro, pero estoy tan feliz de haberlo hecho. Es todo fantástico. El plot se desarrolla tan bien y los personajes me encantan. Y hay un triángulo amoroso que en verdad, uno de mis triángulos amorosos favoritos, porque es muy, muy, muy difícil elegir quién en verdad te gusta más, porque los dos son demasiado geniales y los dos son lo mejor de la vida. Obviamente te inclinas hacia uno, pero el otro también es como, ¡ay, pero yo a ti también te amo! Y no sé, no les quiero decir mucho de este libro porque tengo una reseña y no quiero alargar tanto el video, pero vean por favor la reseña, por favor lean el libro, que es la cosa más genial del mundo y me encanta, y también la conclusión, el tercer libro, en lo mejor, y en verdad la trilogía completa. Se convirtió en una de mis trilogías favoritas de todos los tiempos porque es demasiado, demasiado, pero extremadamente buena. Prodigy de Mary Lou. Este también es otro libro que simplemente me voló la mente. Estos son unos libros tan adictivos que tú comienzas a leerlo y no puedes parar hasta terminar el libro. Y la cosa es que este libro es un libro rompecorazones. Tú vas a terminar y vas a terminar destrozada, vas a terminar llorando. Y me encantó. Es que este libro tiene todo, y a mí me encanta. Tiene acción, los personajes son lo mejor de la vida. Jun y Dei, la dinámica entre estos dos personajes y cómo interactúan, y el hecho de que son como unos mini Sherlocks, es lo mejor. Y me encanta cómo ellos van resolviendo sus cosas, y en este libro se presentan otros problemas, otros personajes que hacen la historia aún más interesante.
Yo creo que Legend sigue siendo mi favorito de la trilogía, pero Prodigy está como muy, muy, muy por detrás porque, ¡ay, oh, Dios! Y más encima los plot twists al final del libro y el final del libro que nos dejó a todos con el corazón destruido. Tienen que leer esta trilogía si no lo han hecho. Pivot Point de Casey West. Lo leí para el Booktubeathon cuando fue en junio, julio, en un día. Este libro también me encantó demasiado. También es que casi todos estos libros lo amo tanto porque me cautivaron completamente. Hasta el punto donde no quería ni siquiera pararme a comer, y eso que yo amo la comida más que nada, para poder terminar el libro. A mí normalmente los libros me atrapan fácilmente. No todos en verdad, pero la mayoría como que yo puedo ceder ante el libro y como ya seguir leyendo y meterme realmente en la historia. Pero nunca a tal nivel en el que no quiera salir de esta historia. Y este libro me hizo quedarme dentro y estar atrapada y no poder salir hasta terminar el libro. Y en verdad que es uno de los mejores libros que leí, me encanta. Es como... La trama es muy diferente a todo lo que yo he leído, o todo lo que había leído hasta ese momento en el año. Entonces me encantó y me fascinó demasiado. Es de esta sociedad donde hay... bueno, en nuestro mismo mundo hay una mini sociedad como que está excluida, donde las personas tienen habilidades, son casi todas habilidades mentales. Y nuestro personaje principal tiene la habilidad de como ver el futuro. O sea, ella tiene para elegir dos opciones. Y ella puede ver cómo va a ser su futuro si es que elige esta opción y esta otra opción. Y en su caso sus papás se separan, entonces ella tiene que ver cómo va a ser su vida con su mamá y cómo va a ser su vida con su papá. Pero no solo eso, porque cada una de estas vidas tiene muchos problemas. Su papá se va a vivir al mundo normal, con los mortales, con los humanos que no tienen ningún tipo de habilidad. Y su mamá se queda viviendo ahí mismo con... en esta sociedad donde ella tiene a su amigo y a su familia y a todas las personas que ella conoce. Y ¡buah! Es demasiado loco porque pasan tantas cosas. No quiero decir mucho porque este es el tipo de libro al que tú tenés que entrar sin saber mucho. Pero también es demasiado bueno. Y el final, cómo se desarrolla todo el final y cómo se entrelazan después la historia y cómo termina y cómo... ¡pah! To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Este fue uno de los libros del club que no debe ser nombrado. Y es un contemporáneo romántico, yo esperaba disfrutarlo como todos los contemporáneos, como ya buenos para pasar el rato, pero este libro también me sorprendió demasiado porque tomó un giro totalmente inesperado. Al ser un contemporáneo, los contemporáneos, la mayoría de los contemporáneos son muy lógicos, como que tú lees la premisa y sabes exactamente qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar todo, y yo tenía pensado cómo este libro iba a resultar, y el hecho de que pasó todo lo contrario, que ni siquiera por un momento pensó en tomar el turno, o sea, pensó tomar el camino que yo había pensado, me voló la mente y me encantó demasiado que Jenny Han se atrevió a hacer algo totalmente diferente. Si no saben, esta es una tipa que escribe cartas de amor a las personas que ella ha amado, pero escribe estas cartas como para dejar de amar a estas personas. Yo quiero dejar de amarte, así que voy a escribir esta carta donde me desquito, me desahogo y después seguir adelante con mi vida. Y ella tiene todas estas cartas guardadas en una caja. Y esta caja un día es enviada a... O sea, las letras que están, las cartas que están en esta caja son enviadas a las personas a quien ella se las ha escrito. Y ahí se desarrollan muchas cosas. Y es como... ¿Cómo ella trabaja con esto? ¿Cómo qué pasa una vez que estas personas se enteran de esto? ¿Y qué se hace con esto? Y en verdad, que es genial. Y la historia de amor me encanta y es lo mejor de la vida. Y estoy demasiado, demasiado ansiosa por el segundo libro. Porque el final de este libro me rompió también el corazón. Y me encantó. Gone Girl de Gillian Flynn. O Perdida. Este libro simplemente me voló la mente. Este libro, yo este también fue un libro para el club que no debe ser nombrado. Y lo comencé como 3 semanas antes del hangout. Generalmente lo comienzo como la semana antes. Pero yo pensaba que este libro no me iba a gustar mucho, entonces mejor comenzarlo antes para tener estas 3 semanas para leerlo. Pero lo leí como en 3 días porque me tenía demasiado, demasiado cautivada. La historia, como está escrito, Gillian Flynn te puede hacer sentir escalofríos. Su manera de escribir, en verdad que cuando tú lees te sientes como... Sientes como el personaje se está sintiendo, eso es lo que me pasó a mí y yo estaba demasiado...
con todo lo que estaba pasando. Este libro es de este matrimonio que lleva 5 años juntos y en su quinto aniversario la esposa desaparece y culpan al esposo, y es como el misterio resolviendo este misterio de cómo desapareció, quién se la llevó o qué realmente pasó con la esposa. Y en verdad que a la mitad del libro hay un plot twist que te va a volar la mente y a mí me encanta. Y no sé si vieron la película o si leyeron el libro, pero las dos cosas son demasiado fantásticas y me encantan. No, tampoco quiero decir mucho porque este libro es el libro que tú no debes saber nada al entrar. Este no es el tipo de libro que yo leo, de hecho es el único libro que he leído de este género. Y yo en verdad encuentro que es la mejor opción para comenzar. Ahora yo lo único que quiero es leer los otros libros de Gillian Flynn, porque he escuchado que Heridas Abiertas es aún mejor. Así que quiero ver cómo resulta eso, quiero leer ese libro y... Sí, este libro es demasiado bueno. Y finalmente, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, de Benjamin Arire Sáenz. Este libro, no hay nada que decir, este libro es perfección pura. Yo lo leía y me sentía como llena, sentía una satisfacción increíble. Me encanta cómo está escrito este libro. También tengo una reseña, así que no voy a entrar mucho en detalle, les voy a dejar acá también el link de la reseña. Pero, Dios, este es que en verdad es un libro de autodescubrimiento, es un libro de amistad, es un libro de amor, es precioso y perfecto. Y la última línea a mí me mató, porque no hay mejor última línea. La última línea a mí me hizo morir de la perfección. Yo estaba como... Porque... No, en verdad no quiero decir nada, solo quiero decirles vayan a leer este libro, porque se están perdiendo de todo si es que no lo van a leer. Y yo lo que quiero hacer en 2015 es leer más libros de Benjamin Arire Sáenz, porque sé que tiene más y sé que probablemente son igual de fantásticos. Así que, sí. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Déjenme saber abajo cuáles son los mejores libros que ustedes leyeron este año, si es que alguno de los libros que está en mi lista también está en su lista. Y sí, nos vemos en el 2015. Que pasen un gran año nuevo. Y... Adiós.